transite, no importa si es en algún vehículo o es de forma peatonal, porque los ladrones prácticamente andan al acecho solamente viendo quién es su próxima víctima. Esto fue lo que sucedió en la zona 11 capitalina, un asalto a mano armada. Esto quedó grabado en una cámara de videovigilancia. Nuestro compañero José Martínez tiene los detalles sobre cómo ocurrió y también lo que ya están haciendo las autoridades de la Policía Nacional Civil. Adelante, José. Buenas tardes, Eligia, Andrea, nuevamente un placer saludarlas. Estamos ubicados en el punto exacto en donde ocurrió este asalto a mano armada. Y en pantalla le vamos a mostrar esas impresionantes imágenes. Y es que, escucha usted, amigo televidente, los vecinos de la colonia Roosevelt y de la colonia Carabanchel están hartos de esta situación porque no es la primera vez que pasa. Los asaltos a mano armada en motocicleta se están dando a diario en este lugar. Prueba de ello es esas imágenes que usted está observando en pantalla. Estamos ubicados exactamente en la sexta calle y 12 avenida de la zona 11 de la ciudad capital. Vea usted esas impresionantes imágenes. Las personas que usted observa en pantalla, yo me voy a mover para que usted pueda visualizar también el otro ángulo, estaban caminando justamente por esta banqueta frente al 12-52. Son tres personas que van en ese lugar. Se logra apreciar que incluso va una persona, posiblemente una señora, cuando los delincuentes pararon justamente donde están los arbolitos. Y vea usted, con lujo de fuerza y portando armas de fuego, ellos apuntando incluso las armas de fuego a sus víctimas, las despojaron de sus pertenencias. Las víctimas, pues justamente en esa puerta de la 1252, se refugiaron y no les quedó más que con impotencia entregar sus pertenencias. Ahí son las imágenes que han quedado grabadas. Los delincuentes con total descaro. Esta calle pues está llena de cámaras de seguridad, no solo en los postes, también en las viviendas. Hay muchas casas que tienen cámaras de seguridad y vea usted, así despojaron con lujo de fuerza y de violencia a estas tres personas de sus pertenencias. Le decía que los vecinos de esta colonia están hartos de esa situación, porque justamente hace algunos días teníamos el reporte de unos vecinos de este lugar en donde decían, vean, pues ustedes a través de los medios de comunicación se podría hacer un llamado para las autoridades, están asaltando mucho, y hoy precisamente circula este video. 15 horas con 8 minutos tiene registrada la cámara de seguridad que logró captar este asalto. Vea usted, hombres a bordo de motocicleta fueron los responsables de despojar de sus pertenencias a estas personas. Posterior a ello, los vecinos se han quejado de que llaman a la Policía Nacional Civil y lo único que hacen es enviar a veces una patrulla. Ahí estamos observando en pantalla lo que justamente es la queja de los vecinos. Ahí está la patrulla 14168 de la Policía Nacional Civil, comisaría 14 es la de este sector. Pues ahí están únicamente parados, no están haciendo ningún operativo, tampoco están deteniendo a motociclistas, al menos no en el tiempo que llevamos nosotros de estar en este lugar. Es posible que lo hayan hecho antes, pero ahí está la patrulla. En este caso, pues, en atención a esa situación que usted está observando en pantalla. Así que es parte de lo que acontece en este sector de la zona 11 de la ciudad capital. Los vecinos, pues, hacen un llamado a las autoridades para que pongan cartas en el asunto, porque ellos indican que hay ciertos horarios, Andrea, te comento, las 10 de la mañana para las 12 del mediodía es un horario preferido por los ladrones, según lo que nos reportan los vecinos, y el otro horario es después de las 3 de la tarde, cuando las calles están pues un poco vacías, como se observa en este video que quedó registrado en esta cámara de seguridad. De hecho, pues los dos vehículos que usted observa en ese lugar son los que están parqueados justamente en este momento, en ese lugar, y el lugar en que los delincuentes aprovecharon para acorralar a estas personas y despojarlas de sus pertenencias. Son imágenes que en exclusiva hemos obtenido, por supuesto, para presentárselas acá en TN Todo Noticias, pero más que para presentarlas es para hacer un llamado a las autoridades. Los vecinos se están quejando de que a diario se están dando estos asaltos desde motocicletas y también desde algunos vehículos. Reportan los vecinos que están utilizando algunos taxis para asaltar y algunos vehículos particulares. Así que es tarea pendiente para las autoridades. En este caso, pues, queda registrado este asalto. Cabal tiene la fecha 15 horas con 8 minutos, 9 de enero de 2021. Así que son las imágenes, Ligia, Andrea, que nosotros tenemos desde la zona 11. Nosotros nos quedamos un momento más para, pues, tratar de conversar con las personas, los vecinos de este lugar, y por supuesto para verificar el actuar de las fuerzas de seguridad. Con estas imágenes yo regreso con ustedes a los estudios centrales. Ligia, Andrea, si tienen alguna pregunta en estudio.
Así es, José Martínez ya nos mencionaba que ha logrado platicar con algunos vecinos e indican que a diario se están registrando este tipo de asaltos. ¿Cómo se han organizado los vecinos? Y por supuesto saber la postura de las autoridades, porque también así hace es. Unos días dábamos a conocer otro video en donde se había registrado un asalto precisamente en la zona 11, no en esa calle y avenida, pero indicaron que iban a investigar el video. ¿Qué han dicho las autoridades en relación a ello? Hasta el momento, Andrea, te comento que las autoridades no han emitido mayor pronunciamiento. En este caso, la única respuesta es la patrulla que usted observa en este lugar. Es una patrulla de la comisaría 14. En cuanto a la organización de los vecinos, pues ellos más que organizarse, ellos han intentado hacer la denuncia de que esto está sucediendo a diario en este lugar. Es importante mencionar que no es la primera vez. Justamente le decía que el lunes estuvimos en este lugar. Algunas personas se acercaron a nosotros, nos comentaron lo que estaba pasando. De hecho, nos daban a conocer los horarios, 10 de la mañana. A 3 de la tarde, los horarios preferidos por los delincuentes para poder asaltar a las personas y despojarlas de sus pertenencias. Sin embargo, más que organizarse, ellos lo que están haciendo es un llamado a las fuerzas de seguridad para que puedan tomar cartas en el asunto y en este caso perseguir a los delincuentes. Ya tienen pues más que todo el modus operandi, las motocicletas, vea usted en esa motocicleta, pero reportan que también desde vehículos particulares y desde algunos taxis están siendo utilizados para poder pues, despojar a las personas que transitan por este sector de la zona 11 de la ciudad capital. En cuanto a la organización, pues te comento, hay muchas viviendas que tienen cámaras de seguridad, pero pues eso parece que a los ladrones no les interesa ni les importa, porque con total descaro, a pesar de que están las cámaras de seguridad, pues ellos siguen cometiendo este tipo de asaltos. Andrea, Ligia. Muchas gracias, compañero, por toda la información. Hay que tener definitivamente mucho cuidado. Marcamos una breve pausa, volvemos enseguida.